Bueno, en un principio, el llegar a un equipo tan joven, siempre tuve la responsabilidad de guiarlos desde la voz de mando. Inclusive en los primeros partidos no salía al partido como capitán, pero siempre estuve delante del grupo dando consejos y motivándolos desde lo más positivo. Luego, bueno, se me da la capitanía del equipo y nada, pues no cambié mi manera de guiarlos, de motivarlos para seguir adelante, inclusive cuando las cosas no salían bien. Hoy que las cosas están saliendo de la mejor manera, creo que es momento de seguir apoyando y seguir incentivando para colocar los pies sobre la tierra, para seguir en la buena racha. Bueno, primero que todo es no solo ser zuliano, también es la responsabilidad que hay en la cancha durante el partido, con el otro zaguero, y bueno, la meta siempre es una sola, que es sacar el cero. Sí, un poquito de angustia por los primeros días que se me venían dando las cosas. Como tú lo dices, vine lesionado, pero siempre tengo mi cosa en mi mente, que soy un chico exitoso, me gustan las cosas, trabajarla día por día, y bueno, pues hoy en día soy un goleador que junto a mi compañero y a mi Dios me ha dado la oportunidad de ser goleador del equipo. Bueno, en un inicio salir de la mala racha que teníamos no fue fácil. Hoy podemos decir que tenemos un pico alto, pero no es momento de conformarnos, tenemos que seguir sumando, tenemos que seguir manteniéndonos en puestos de copa. Bueno, como muy bien sabemos, tuvimos al principio un arranque poco flojo, hubieron muchas rotaciones, pero la verdad que he estado y he compartido con centrales que hacen bien el trabajo y transmiten una confianza y una unión cuando estamos en la cancha. Sí, siempre he sido convencido y tengo clara en mi mente que hay un Guido para rato. Siempre me he sacrificado por mi vida, por mi familia, y creo que más por mis dos hijos. Siempre he venido buscando eso, pues, sacrificarme y dar lo mejor de sí. Bueno, mi mayor reto fue cuando empezó la temporada, que salí titular en el partido, tuvimos esa derrota, y siempre mi meta ha sido en levantar el equipo en unión, confianza, mucha comunicación y transmitir positividad en todos los partidos. Sí, más que todo mi familia, mi hijo, mi madre, mi padre, mi abuela, mi tía, mi hermana. Siempre he tenido esa motivación de ser un Guido Rojo exitoso y por ello voy a luchar todo y dar lo mejor en sí. No, bueno, desde el comienzo tuvimos un momento muy malo. Siempre tuvimos un momento de frustración, que jugábamos bien y los partidos no se nos daban, pero siempre tuvimos la fe, la convicción de que íbamos a seguir adelante. El momento más duro, cuando empezó el torneo, que tuvimos 3 partidos negativos, fue el momento más duro para mí. Sí, son especialmente mis hijos, mi hija, mi hijo, son la motivación a la cual he estado acá y me he sacrificado mucho y por ello daré lo mejor. La constancia. Siempre supimos que en algún momento iba a llegar la victoria, iba a llegar los momentos buenos. Siempre luchamos por ello y hoy lo estamos consiguiendo. Sin duda alguna, estos últimos 4 partidos.
Bueno, estos cuatro partidos que venimos ganando seguido, más que todo el partido contra Caracas, que fue un sentimiento bien grande. Gracias a Dios pudimos sacar el cero y ganar en casa. Las pérdidas me tenían angustiado. Soy, como lo dije, soy un chico que me gusta ganar y ganar y era mucho, como se lo venía diciendo al grupo, no me gusta perder. Siempre he sido ganador y bueno, pues aquí estamos. Bueno, el confiar en mis compañeros, siempre tuve la fe, tuve la confianza en ellos. Un grupo muy joven, pero comprometido. En los entrenamientos salía todo bien, de la mejor manera. En los partidos no se nos estaba dando, pero desde la confianza, desde el motivarlos, desde apoyarlos para que no bajaran los brazos, creo que ese fue el motivo por el cual el equipo hoy tiene un pico alto, porque siempre confiamos en nosotros, siempre confiamos en el trabajo. Bueno, las redes siempre han transmitido esa confianza de creer. Esa es la palabra más importante, creer, que transmite esa confianza para levantar, ya que tuvimos un arranque negativo y ahora, gracias a Dios, se nos están dando las rachas positivas y bueno, esperamos seguir con el mismo objetivo. Muchas cosas positivas, alegría. La verdad que las redes están igual que nosotros y así esperamos estar en todos los partidos. La mejor alegría es donde estamos, que hay un dicho que se lo transmito al grupo, que no es como comienza, sino como termina. Y bueno, pues he estado satisfecho del grupo que me ha respaldado a mí y a los compañeros de Panamá. Y bueno, pues a darle con todo. De no bajar los brazos. Creo que la enseñanza que podemos tener hoy es que nos hicimos fuertes. Nunca bajamos los brazos, siempre mantuvimos esa confianza, lo vuelvo y te lo repito, de que cuando las cosas se nos dieran, íbamos a enracharnos y hoy podemos hablar de ello, podemos tener la frente en alto. Bueno, como bien sabemos, en el Zulia siempre muchas adversidades sobre el tema electricidad, temas que se nos escapan de las manos. Pero cuando tienes el amor, la pasión al fútbol y estás dentro de un camerino, dentro de una cancha dándolo todo, todo eso se olvida y siempre estamos en el mismo objetivo. Enseñanzas, hay que creer, transmitir confianza, mucha comunicación y bueno, la unión que tenemos cada uno de los jugadores, más que todos los extranjeros, que de verdad que desde que han llegado han tenido mucha confianza. Nuestro goleador Guido, Silly, gran central. Ávila, que marcó dos goles en el último partido. Vargas Campbell, que es un jugador contundente por la raya. Y bueno, Omar Córdoba, que ha sido una de las figuras en la línea de cuatro. Sí, claro, en Panamá se vive eso. No tanto estamos acá, igual en Panamá se vive eso, la hermandad. Somos panameños que, gracias a Dios, venimos a aportar al Zulia un poquito de arena y gracias a Dios se nos están dando las cosas y creo que más allá somos aquí en la casa, donde vayamos nos van a ver juntos y eso ha sido especial aquí. De todo, frustración, alegría, se ha visto de todo y me siento contento de estar aquí porque el grupo me ha arropado de una manera que sinceramente no la entiendo. Estoy pasando por una etapa de mejor de mi vida y gracias a Dios aprovecharé al máximo. Yo me quedo con lo grupal, que el equipo venimos de menos a más y sinceramente estoy muy contento por lo grupal y tengo la seguridad que vamos a seguir sacando esas garras, ese sacrificio para mantenernos en el éxito. A la fanaticada, que sigan creyendo, que sigan apoyando y que bueno, vamos por más. Decirle a la fanaticada otra vez que sigan confiando en nosotros, en nuestras familias, que sigan confiando, en la directiva del club, que sigan confiando, que estamos para grandes cosas, vamos a seguir peleando, vamos a seguir sudando la camiseta con mucha fe, con mucha convicción de que vamos a conseguir cosas importantes.